cómo hacer las verduras para que te queden crujientes por fuera, jugosas por dentro y llenas de sabor. Quédate y te cuento los trucos. Lo primero que debes hacer es cortar todos los trozos del mismo tamaño, ¿ves? Si todos los trozos de verdura tienen un tamaño similar, tardarán en hacerse el mismo tiempo. Dos, no seas burro y eches todo de golpe en la bandeja. No. Ordenadillo y sin amontonarse, con espacio para que circule el aire. Tres, no hagas una bolsa de aceite. No, hombre, no. Mejor rocía con un pulverizador o mezcla con aceite en un bol. Y a la bandeja sin amontonar. 4. En el horno la temperatura ideal son los 200 grados. Y puedes poner más de una bandeja si no te caben todas las verduras en una. Te sirven para una guarnición o como plato principal. Pero mira qué pintaza tienen. ¿Ves esa capita crujiente? ¿Tienes hambre? Yo sí. Hoy como verduras asadas al horno. Ya sabes, recetas como estas y muchas más en recetasderechupete.com.